Ya que tú mencionas el rap dominicano, sabemos que nosotros venimos de ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del rap dominicano actual en comparación con la época en la que tú comenzaste? Actual, hubo un tiempo cuando ya el Lápiz, por ejemplo, para mencionarte un nombre, ya el Lápiz estaba con lo que era Top Dollar, que el Lápiz estaba haciendo música y cada vez esa canción le sobrepasaba a la otra y esa a la otra. O sea, había una evolución. Paqueró, había una evolución. Y muchísimos otros artistas. Estoy hablando, vamos a decir, 10 años atrás. No 10 años atrás, disculpa, vamos a decir 5 años atrás. Tú escuchabas la música y tú veías como que iba a ser algo grande. De que iba a ser algo tan grande como los artistas, por ejemplo, en Puerto Rico y el movimiento del reggaetón y su movimiento urbano en Puerto Rico, que es algo internacional. Con el tiempo, como que el crecimiento paró. Y surgió lo que es ahora el dembow. Cuando salió el dembow y mató por completo lo que era el rap en la República Dominicana. Como que los artistas se dejaron coger, como que vamos nosotros entonces a hacer eso también. Y muchos artistas también se fueron por la vía por decir que comercial, porque la gente piensa que lo comercial tiene que ser algo movido. No necesariamente, lo comercial es a lo que tú te empeñas a promover y se comercializó eso. Si el sonido era el tiquitá, y lo comercializaron, pusieron su dinero atrás de eso, eso es comercial. Si el sonido era un boom ba, boom ba, boom ba, y lo comercializaron y pusieron su dinero tras la promoción, entonces eso es lo comercial. Lo comercial no es lo que no es lo movido, sino lo que se está escuchando. El dominicano siempre dice, no, que yo quiero algo más comercial, más comercial, más comercial, por decir algo más movido. Empezaron muchos artistas dominicanos a hacer, muchos raperos dominicanos a hacer lo que es el dembow. No entiendo por qué. Ellos tenían algo que nadie lo iba a poder tumbar. Y tratan y siempre tratan de querer como volver a ese algo. Y lo que hacen es que siempre echan más para atrás. Exacto, como que la esencia ya no es la misma. No es la misma. El dinero que se están ganando ahora no es lo mismo, es mucho más. Y me imagino que si con esto que yo estoy viendo dinero, esto es lo que yo voy a seguir haciendo. Solo la evolución paró por completo, desde cuando yo empecé hasta ahora. No hay ni la evolución, incluso es para atrás que van. Tú ves que reciclan las canciones. Tal canción 2015, tal canción 2014, tal canción qué sé yo cuánto. O sea, no hay necesidad de eso, mi hermano. Créeme otra. Coge la misma idea y evolucionala. Crea algo nuevo de esa idea. Y la unión no era la misma. Por lo menos, no voy a decir que antes había unión, porque había muchos tigres haciendo lo que era por su lado, pero tú sentías como que todo el mundo era parte de algo. Ahora mismo no. Ahora es fulano por su lado, fulanito por su otro. Y la esencia no es la misma y la evolución no existe. ¿Qué tú crees que hace falta entonces para que, según tu criterio, para que el hip hop dominicano pueda trascender y desarrollarse de una manera más amplia, más accesible? Primero tienen que educar al oyente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Hay mucha radio escucha ahora que son nuevas. Muchachos jóvenes que crecieron escuchando por ejemplo, el dembow, eso es lo que está. Y nunca quieren como buscar o poder, nunca quieren, ¿cuál es la palabra? No le dan chance a otra música. Los artistas, los raperos dominicanos tienen que educar al público a que esto es lo que está. Pero, ¿qué sucede? Hay mucha gente en posición también que no saben, no tienen la educación para poder decir, este tipo de música se tiene que hacer de esta manera.
o esto hay que hacerlo de esta forma, porque a lo mejor no le da ningún tipo de beneficio. Tienen que educar, primero tienen que educarse mucho el TIT y también tienen que educar al público en cuanto a lo que es de verdad hacer una música que dure, que a través de los años tú puedas darle replay. Yo personalmente, por ejemplo, cuando yo escucho rap dominicano es de un tiempo para atrás. ¿Sabes? Yo no escucho nada de lo nuevo. Yo no sé qué está básicamente pasando en cuanto a la música nueva que está sonando allá. Incluso antes yo estaba al día con todos los raperos que salían nuevos. Ahora mismo yo ni sé quiénes son los raperos que vienen subiendo allá. ¿Me entiendes? Sí. Y eso viene de una persona que es fanático de la música. Antes de decir que yo soy un artista o X cosa, o un productor con renombre, yo soy un fanático de la música. Y yo prefiero escuchar la música de Top Dollar para atrás que de Top Dollar para acá. ¿Me entiendes? Y es lo mismo con los mismos raperos underground, que nunca evolucionan. Los raperos underground siempre la misma utilidad, el mismo utilidad, que si la luna, si las estrellas, y que Júpiter y que el planeta, o sea. O si no, que la huelga, que vamos a romper tal edificio en el ayuntamiento, mi hermano. Evolucionen esa vaina ya. Tú puedes seguir con el mismo sonido, pero háblame de una cosa diferente. Y son muchas cosas que están pasando, que para yo decirte una sola cosa que ellos tienen que hacer, es difícil.